Hola, buenas tardes desde serenitymarkets.com. Esta es nuestra crónica en 90 segundos. Sesión fuertemente alcista la que hemos tenido hoy en Europa y especialmente en Estados Unidos, donde los grandes índices están ya con subidas del 2%. No hay razones excesivamente claras para las ganancias. Estamos aún dentro del lateral, en zona de techos, pero aún dentro del lateral y ahí pues estamos dando muchos bandazos bastante complicados, pero podríamos decir que el principal argumento alcista pues ha sido el tirón que han vuelto a dar otra vez los FANG en el Nasdaq. Otra vez Facebook máximos históricos, Amazon máximos históricos, el Nasdaq 100 a apenas un 3% de los máximos históricos, o sea, no ya de recuperar las ganancias en el año, que eso hace mucho que lo recuperó, está ganando casi un 8% en el año, sino de llegar incluso a máximos históricos. Este es un mercado totalmente pilotado en la recuperación, pues por esos valores de la tecnología que el mercado entiende que no se ven afectados por la crisis, sino beneficiados. Siguen las esperanzas respecto a las vacunas, a pesar de las dudas de ayer. Hoy el CEO de Moderna pues, ha vuelto a decir palabras optimistas que el mercado ha considerado bien. Y el único nubarrón que tenemos por ahí pues, es la sobrecompra que estamos acumulando a corto plazo, que ya empieza a ser bastante notable, la fortísima zona de resistencias de 3.000 que tiene el S&P 500 y la guerra comercial. Hoy Trump ha emitido un tuit realmente durísimo contra China, a la que ha acusado de ser la única culpable de la masacre mundial que hay con el tema del virus.